efecto nos esperaríamos de esa denominada internacional socialista? Porque, en lo fundamental, esa que se llama internacional socialista es el reducto, es el residuo, sería incluso el término, es el residuo de la depuración que tuvo el movimiento comunista internacional en la segunda década del siglo XX, a inicios, para no ser muy largo y que después que yo piense, entiende, pero a inicios de la Primera Guerra Mundial en 1914 existía la denominada Segunda Internacional. El papel que cada organización que conformaba esa Segunda Internacional tuvo con respecto a la que después se llamó la Primera Guerra Mundial, generó una división en esa Segunda Internacional, la fractura y la desaparición en la práctica de esa Segunda Internacional, y a partir de 1919 se crea la denominada Tercera Internacional, o como se conoce también históricamente, la Internacional Comunista. Y aparte, queda, que era la que agrupaba a las organizaciones marxistas y marxistas-leninistas. Y aparte quedaron organizaciones que se reagruparon y se autodenominaron Internacional Socialista, que eran fundamentalmente, y lo siguen siendo al día de hoy, organizaciones socialdemócratas, organizaciones reformistas. No hay en esa llamada Internacional Socialista ninguna organización revolucionaria. Todas las organizaciones que la conforman son, en lo fundamental, organizaciones socialdemócratas y por ende reformistas. Por ende, entonces, no nos extraña y no podíamos esperar nada distinto a la decisión de esa llamada Internacional Socialista. ¿Quiénes, por ejemplo, forman parte de ella? El PSOE de España, el Partido Socialista Obrero Español, que es socialdemócrata, el Partido Socialista Portugués, que hasta hace 2 años estuvo en la presidencia también, llegó a la debacle a ese país con políticas socialdemócratas. El MAS, el Movimiento al Socialismo de Venezuela, forma parte de esa Internacional Socialista. Acción Democrática forma parte de esa Internacional Socialista, para que veamos la catadura de las organizaciones que conforman esa muy pomposamente llamada Internacional Socialista. Por eso es que decimos, en primer lugar, a nosotros no nos extraña para nada una decisión de ese tipo, porque está en consonancia, está en correspondencia con la concepción de las organizaciones que conforman esa instancia, que en lo fundamental no son partidarias de procesos revolucionarios, entre ellos el proceso revolucionario venezolano.